Hola, ¿cómo están? Soy Celia Navarrete, director de Expo Pack y soy responsable de las ediciones más interesantes de la industria del empaque y procesamiento en México, conocidas como Expo Pack. El organizador es PMMI, la Asociación de Maquinaria, de Fabricantes de Maquinaria para la Industria del Empaque en Latinoamérica. Esta edición fue sumamente interesante. Regresamos a la Ciudad de México después de todo este tema de las pandemias y esta es la edición más grande que hemos tenido aquí en la Ciudad de México. Hemos contado con más de 700 expositores nacionales e internacionales en esta edición. Durante esta edición esperamos más de 20.000 visitantes. Durante estos 4 días de diferentes industrias de más de 40 sectores productivos del país. Pero además estamos esperando la visita de grandes compradores de Latinoamérica. Costa Rica, Guatemala, Colombia, Brasil, Argentina están representados y vienen a buscar diferentes soluciones ahí en este evento. Nuestra selección de speakers para este año están basados en las tendencias de sustentabilidad, tecnología y liderazgo. El día de hoy iniciamos con una conferencia específicamente hablando de cómo llegar al tema del carbón cero o cómo la sustentabilidad está aplicado a las diferentes industrias con casos prácticos y de mucho éxito. El día de mañana tendremos el lanzamiento del segundo foro de mujeres líderes de la industria del empaque y procesamiento, donde se impulsa, por supuesto, las herramientas de las mujeres en esta industria. Y el día jueves tendremos una conferencia sumamente interesante en términos de inteligencia artificial aplicada a la industria. En esta industria hay mucha información, tecnología e innovación que al día de hoy ya podemos ver en este piso de exhibición aplicada con tanta tecnología en temas de inteligencia artificial. En temas de tendencias de la industria de pet food, me parece que lo que más están buscando es conservar el producto al interior de esas bolsas o envases para que el producto tenga mayor permanencia, tenga mucho más humedad y por supuesto sea la preferencia de ese animal el cual se está alimentando con este producto. Las cosas interesantes que pudimos lograr este año es incorporar un desayuno particular para los jóvenes profesionales de la industria del empaque y procesamiento para darles un poquito más de visibilidad y proyección de lo que pueden hacer en esta industria. Ese desayuno se va a llevar a cabo el día mañana miércoles, lo cual me interesa muchísimo porque podemos ayudarle a que estos jóvenes tengan visibilidad, pero que nosotros también aprendamos de cuáles son sus ideas nuevas en esta industria y podamos conjuntarlas para acelerar la innovación y la tecnología en la industria del empaque y procesamiento. Para el próximo año en Guadalajara estamos abriendo un pabellón nuevo, donde vamos a llamarle el pabellón de las nuevas tecnologías y el pabellón de contenedores de materiales. Entonces creo que hay todavía muchas soluciones que podemos ver inmersas en este evento tan grande de la industria del empaque y procesamiento que da cabida y solución, como te decía, a más de 40 sectores productivos en donde no podemos olvidar el sector del pet food que está presente también en este evento.